Esta debe ser una de las más grandes problemáticas que existen en medios como el deporte en nuestro país. Esto porque se habla mucho de planificación y de proceso, pero que son justamente dos de las acciones que menos se realizan. Creemos claramente que basan su déficit en el desconocimiento de la parte práctica de las mismas. La planificación es la capacidad de determinar eficazmente los objetivos y desempeñar tareas mediante la organización de actividades con los plazos y medios disponibles. Todo esto desde una evaluación situacional, la cual nos permite visualizar y conjugar entre lo que tenemos con relación a lo que queremos conseguir. Aprender los conceptos desde un marco teórico no creo que sea el gran problema. Aquí el tema pasa por la transferencia de información llevada a campo. Esto nos quiere decir que hallar las estrategias para construirlas luego en objetivos, transformarlas y subdividirlas en tareas a lo largo del tiempo, y a partir de esta información, la construcción de una metodología, son el tipo de información que aún nos está costando llevar a desarrollar desde la forma práctica. Los objetivos dentro de una planificación deben cumplir reglas básicas, como que deben ser coherentes, lógicos, alcanzables y sobre todo medibles en el tiempo, ya sea en el inmediato, mediano y largo plazo. Cada deporte o actividad profesional requiere de una planificación de forma muy particular, ya que cada una de ellas lleva diferentes tipos de características. Más, lo que sí tienen en común es determinar en primera instancia los objetivos, que es aquello que colocamos en primera instancia, pero es lo último que tenemos que lograr. Durante el largo proceso de la planificación en busca del gran objetivo final, nos va llevando pasos previos, que es donde empezamos a hacer el desarrollo y construcción de pequeños objetivos. Aquí, lo que estamos logrando en esta primera comunicación es una introducción a lo que es la planificación y los conceptos más básicos, ya que esta constituye toda una estructura que va a ir dependiendo de la actividad en la cual nosotros nos desarrollemos. Condiciones propias e indispensables para la planificación. La organización y programación racional de un sistema que integre los principios, los medios y los métodos de entrenamiento. La realización de las competencias con un rendimiento óptimo. Determinar los medios de control, ubicando y señalizando cómo y cuándo se deben realizar. Y finalmente, la evaluación del proceso. Tres características básicas del entrenamiento. Como un proceso modificador de características. En segundo término, como medio de optimización de rendimiento. Y en tercer lugar, esta debe realizarse de forma sistemática y planificada. Características particulares de la sesión formativa. 1. Cumplir su objetivo primario, que es aprender. 2. Dejar solo de jugar para empezar a entender el juego. 3. Priorizar el uso de los juegos simplificados. 4. El uso de una metodología que como característica tiene que tener una progresión, una dinámica, una coherencia y ser eficaz. Es importante determinar y conocer los 7 pilares de la planificación. Un análisis situacional como una evaluación propia de todo el entorno interno y externo de la labor que vamos a desarrollar. Determinar las estrategias de cambio a partir de esta evaluación. Estas estrategias nos llevan a determinar los objetivos que, como ya hemos mencionado antes, tienen que ser coherentes, reales y alcanzables. Tener un manejo preciso del megaciclo a partir de sus periodos, fases, módulos y unidades de trabajo. Determinar los perfiles, sobre qué profesional contratar. Las evaluaciones tienen que ser periódicas para ir midiendo qué tan cercano estamos del objetivo. Y la flexibilidad, que es el medio por el cual nos permite ir modificando y mejorando todo el proceso de la planificación. En el siguiente cuadro apreciamos las fases de la planificación del entrenamiento. Aquí queda claro las divisiones según los tiempos en los cuales vamos a programar, definiendo qué es un megaciclo, qué es un macrociclo, los periodos, los mesos, los micros y los endociclos. Queda comprobado que para el éxito de todo un proceso de planificación, la disciplina de planificar se torna de suma importancia
para el logro del éxito, donde la paciencia y la dedicación se convertirán en sus mayores pilares y fortalezas.